Si estás atravesando algo que no entiendes, no te va a ayudar sacar queja por la boca, sacar no entiendo lo que está sucediendo, sacar toda esa oscuridad. En ninguna manera nos va a beneficiar y nos va a ayudar. La Biblia nos da aquí una dirección y es mejor seguir la palabra y hacer como María, guardar todo aquello que no entendemos, todo aquello que está aconteciendo a nuestro alrededor, guardarlo para nosotros y meditar en ello. Porque tú puedes ir meditando en Dios una situación, una palabra que se te ha dado, todo lo que sea que esté en tu vida que tú no entiendes o no tienes la revelación. Tú puedes meditarla en la presencia de Dios, porque con el paso del tiempo tú vas a ver que todo eso formaba parte de un plan glorioso en Dios. ¿Tú te imaginas que a María Dios le hubiera contado en el inicio todo lo que iba a acontecer con su vida, con su niño, con su matrimonio, con la humanidad? Hubiera sido una locura. María no hubiera vivido, hubiera mal vivido. Entonces Dios sabía hacer todas las cosas y aún a veces las palabras que Dios nos imparte vienen como opacadas o no vienen reveladas al 100% para guardar nuestros corazones. Y muchas veces tú te encuentras así. Tienes una palabra de Dios, pero ¿a cuántos les ha sucedido que no saben ni siquiera dónde aplicarla o en qué tiempo aplicarla? Muchas veces nos encontramos en situaciones así. Pues haz como María. Guarda en el corazón o eso que un día Dios te dijo pero todavía no has visto darse la promesa en la forma en la que tú piensas. No importa, no dejes que la queja te venza, no dejes que el desánimo te venza, no dejes que el mundo te trague. Guarda esa palabra que tienes en Dios, medítala en el corazón y camina, sigue caminando en la vida, porque ese plan glorioso del que Dios te habló y tú ni siquiera entendiste se va a dar y tú al paso del tiempo verás cuán grandes cosas Dios preparó para ti.